La última noche de la humanidad. Damas y caballeros, iniciamos nuestro descenso a Moscú. Por favor, apaguen sus aparatos electrónicos. Gracias. Señor, ¿podré apagarlo, por favor? Interfiere con el sistema de navegación de la aeronave. ¿Lo cree verdaderamente? Porque las personas hablan. Claro, fuera del círculo social de sobrecargos. Y se dice que ninguna persona lo cree. Discúlpeme, amigo. Lo tiraron de cabeza de niño. No, si esto fuera tan malo, no lo permitirían en el avión de entrada. Si está de acuerdo conmigo, no mueva los brazos. ¿Eh? Oye, ¿quieres jugar más tiempo a Dora, la exploradora? Estaba a punto de salvar el reino de cristal. ¿Qué fue eso? Odio volar. Debido a las tormentas eléctricas, todos los vuelos se cancelan. Пожалуйста, возьмите вот ваши скачки. ¿Cuándo usaste ese traje? No sé, ¿en la graduación? Tú no fuiste a la graduación, pero me lo puse por solidaridad. Oye, dame un marcador. Uno de estos días no tendré un marcador, ¿eh? ¿Otra bella metáfora para mí? Sí. Это Останкино, это история, парень. Это то, что ты знаешь, что я знаю. Это Moscow City и Moscow Side, парень. Это Кириленко, не мать его, Коби Брайант. Это когда тебе одиноко в час пик. Или это когда ты привыкаешь к смоку или пыли. Сотни районов и один, который дорог. Это с аэропорта полторы штуки в город. Минуты, минуты, часы, проводим метро. Когда час пик и ты голоден. Es una exclusiva red social para Trotamundos. Un sistema de navegación con GPS para que los jóvenes encuentren los mejores bares y clubes en ciudades de todo el mundo. Nuestro plan de expansión para Moscú... Sean, habla si gustas.
Nuestro plan de expansión para Moscú incluye alcohol, sexo y terminar en una cárcel rusa con solo presionar un botón. ¿Estoy mal o el cirílico parece Klingon? John, concéntrate, ¿quieres? Calma, encontré ese club Zvezda donde celebraremos la victoria. Supermodelos frenéticas andan en busca de diseñadores de software. Excelente idea. Cuando los rusos acepten, seremos una empresa de 10 millones. ...56 viajeros están conectados en Moscú. ¿Una norteamericana? No crucé medio mundo para ver norteamericanas. Dile que vaya a Applebee's. Zvezda. Zvezda. Ven. Sí. ¿Te he fallado alguna vez? Sí. Sí. Que Skyler haga las presentaciones. ¿Nos espera? Ok. ¿Listo? El equipo sigue en ritmo. Eso es ridículo. Oh, oigan, ¿qué están haciendo aquí? ¿No les llegó mi email? No los vamos a requerir. ¿Qué? Alto. Mi amigo gastó $12,000 desarrollando esto, más el viaje. No entiendo, ¿qué está sucediendo? Esa de ahí es mi idea. Sí, lo es. Es excelente. Es casi perfecta, gracias. A la siguiente, envía un contrato. Debes hablar de un contrato anti-imbéciles. Titka, llama a seguridad. Oh, Skyler, ¿por qué estás haciendo esto? Negocios. Es un crimen. Pues, bienvenido a Moscú. Seguridad les mostrará la salida. Господа, извините, что я прерываю. Давайте вернемся к нашей презентации. Esto es una porquería. Mira este lugar. Me encanta. Es hermoso. Sí, hermoso. ¿Nos perdimos? No. El mapa dice que estamos a dos calles. Claro, alto. Espera, espera. Ahora di Moscú. Moscú. Oui. Oye, ¿cómo encontraste ese bar? En el blog de un chico. ¿Lindo? Sí, al menos el de la izquierda. Nat, nadie se pone una corbata vaquera sin una camisa. Sé que te encanta, no finjas. Si acabo como lámpara humana en el sótano de ese hombre extraño, por favor, me las relájate, vas a pagar. Eso no pasará, te lo garantizo. ¿Nos vamos ya? Vámonos. A beber. Oye, pero iremos allá, ¿verdad? Más te vale. Al final del día no significa nada. Sí significa algo. Nuestro futuro es inexistente ahora. Ok. Demanda a todos, ¿sí? Busca un excelente abogado internacional que conozca la ley rusa. ¿Cuál ley rusa? Ven, ya no te angusties, ¿sí? Ya pensaremos en algo. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo? Eres un iluso optimista todo el tiempo. Es que estoy más acostumbrado a fracasar que tú. No me puedo enojar contigo. Hijo, admira la vista. Adoro esa vista. Quiero que sea mi esposa. ¿Es en serio? Sueco desgraciado. ¡Hey! ¿Están aquí? ¡Qué impresión! ¡Investigaron! Escuchen.
No deben ser inocentes, ¿ok? Si vienen aquí, todos son lobos hambrientos. Y ustedes son dos corderos, se los comerán. Tal vez te consideres como un lobo para dormir tranquilo. Pero la verdad es que eres un ladrón común. Deben entender, son negocios. Hay personas que resisten, pero otras no. Linda camisa. Ay, gracias. Tu mamá la dejó en mi cuarto. Nunca verás sociedades sin alcohol ni religión. Es por eso que tomo con religiosidad. La norteamericana. ¿De verdad? Extraviada en Moscú. Auxilio. Applebee's, olvídalo. ¿A ayudar? ¡Niet! ¡Niet! ¿Lesbiana? Sí. ¿Herpes? ¿Me comprenden? Gracias, caballeros. Buen trabajo, gracias. Ay, el de la corbata a las 6. Te dije que su amigo es sexy. Tú y tus amigos extraños. ¿Extraviada en Moscú? ¿Auxilio? TheGlobetrot.com. Ahora jubilado del negocio. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Ya son millonarios o algo así? No, no. Multimillonarios. ¿O eres el leal amigo de un socio farsante? Soy Ben. Socio farsante, amigas. Anne, ella es Natalie. Gracias por el consejo, porque realmente cumplió con las expectativas. Sean es el hombre que encuentra todo. ¿Y tú qué haces? Todo lo demás. ¿Me das un...? ¿Por qué te fuiste de repente a Moscú, mamá? ¿Ustedes hablan ruso? Solo lo que estudié en Rocky 4. En fin, voy de camino a Nepal a sacar fotos. Quiero exhibirlas en una galería. Lo vas a lograr. Y Natalie es mi fiel asistente y mi mejor amiga. Bueno, yo tenía otros planes para pasar el verano, pero se cancelaron, renuncié al trabajo, le dejé a mamá una nota y aquí estamos. ¿Y por qué lo hiciste? Por un novio imbécil. Ok, no quisiera hablar de eso. Lo siento. ¿Y tú a qué te dedicas en realidad? Sí, platícanos qué haces. Está abierto a las posibilidades, ¿verdad? Oh, no quieres comprometerte a nada. Eres una infeliz. Todos, una foto, sin expresiones tontas, sin señas, a posar. Okay, todos juntos, okay, los quiero ver en posición. Ok, uno, dos, tres. Perdón, fue mi culpa. ¿Quién lo diría, Sean? Rusia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Las luces del norte, tal vez. Nunca vi algo así. ¿Qué será? Ay, wow. Ay, mi teléfono murió. No hay energía. Miren. Qué hermoso. Esto no es normal. Thank you.
Sábado. Domingo. ¿En serio crees que eres la única? Lunes. Martes. Ya no hay más. Bon appétit. ¿La milésima es la vencida? ¿Hace cuánto se callaron? Unas 27 horas, más o menos. Si no quieres seguir orinando en las latas para siempre, olvídalo. Es hora de irnos a la embajada estadounidense. La embajada sueca es más cerca. Hay que ir allá. Annie. A ver si hay agua y provisiones. Hay botellas de agua. Toma esa bolsa. Toma lo que pueda. En esta. Ya. No es posible. Qué desastre. No puede ser. ¿Se habrán ido ya? ¿Será seguro? ¿Cuánta ceniza? Toda la ciudad va a estar así. No podemos ser los únicos.
¿Saben a dónde ir? Desearía tener un plan que no viniera de un tonto menú. Oye, nadie nos encontrará ahí dentro. Quédate o ve a tu embajada. Eres libre. Sí. Bien. Es hora. Vámonos, Annie. La ciudad es grande. Seguro hay más gente. ¿Escuchan eso? Vamos por allá. ¿Qué es eso? ¿Qué? Rápido. Oiga, oiga, señora. ¡Lárguense! Los fantasmas vendrán si los oyen. ¡Váyanse! ¿La calle Novinsky? Todos están muertos. A ustedes los matarán también. ¿Cómo dice? ¿Qué? Allá, allá, allá. Ven, camina. Gracias, qué amable. Vámonos. Tienen que cuidarse de las luces. ¿Qué dijo? Que todos moriremos. No puede ser. No sabemos dónde están. Tranquila. Ven, ¿sí es por aquí? ¿Nos perdimos? Contesta, ¿nos perdimos? No estamos perdidos. ¿Y saben a dónde ir? Ven, nos perdimos. No, creo que es cruzando el puente. Puede ser. Estos tres no inspiran confianza. No sabemos nada sobre ellos. No y además... tenemos opción. Hay otro puente por allá. Lo importante es que tú y yo estemos juntas, ¿ok? Tienes razón. Chicas, vengan. Sí. Es por acá. Corren. Vámonos. Debe haber un mapa. Sí, sí. Esperen allá. Sígueme. Sí. Ok, ya. Sabemos si nos escuchan o miran. Solo que matan. Bengalas. Aquí está. Todo está en ruso. ¿Qué esperabas? Usaremos puntos de referencia. Ah!
¡Espera! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Escóndanse! ¡Corran ya adentro! ¿Dónde está? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¡No! ¿Se fue? Creo que sí. ¡Qué susto! Eso estuvo cerca. Se quedaron. Sí, sí, es el plan, ¿no? Estar juntos. Sí, gracias. ¿Vieron el perro? Lo asesinó. Lo asesinó. ¡Alto, alto, alto! ¡Es el viento! ¡Contrólate! ¿De verdad soy el único perdiendo el control? Oye, yo tampoco esperaba esto, ¿ok? Solo intento controlar mi miedo. Hay que ir por allá. ¡Oh! No es cierto. Skyler, ven. Llegando a la embajada, iremos a casa. ¿Cómo? ¿Crees que existe todavía? Todos debieron morir allá. Eso no es un hecho. Claro que sí. Nuestros amigos y familia. Si fue algo general, 5 personas están aquí, en Moscú, y están con vida. No somos los únicos 5 afortunados en el planeta. Debe haber millones de sobrevivientes en otras ciudades en todo el mundo. Eso ya no importa, ¿no entiendes? Si damos un paso afuera, nos aniquilan. Ni siquiera se pueden detectar. El modo en que encendió la patrulla. La electricidad los delata. Semáforos, luces. Eso es cierto. El día es más riesgoso que la noche. Hay que salir en la noche. Luces de advertencia. Buena idea. Te creía más tonto. La embajada está a unos 2 kilómetros. ¿Y acertarás esta vez? ¿Y tú serás menos idiota? Solo quiero tomar buenas decisiones, que... ¿Eso fue lo que hiciste en el club? ¿Tomar una buena decisión? Creo que todos queremos ser... gente valiente en nuestra mente.
Pero lo cierto es que tú no sabes quién eres. Hasta que pasa algo malo. Y entonces solo reaccionas. Miren, yo veo esos 2 segundos repetirse una y otra vez. Necesitamos ropa. Yo iré. ¿Qué se usa para el fin del mundo? ¿Un saco casual? Yo voy contigo. Están adentro. Estaba tan cerca, ¿por qué no nos vio? El cristal. ¿Qué? ¿No los vio? No. Perciben nuestro bioelectromagnetismo. Sí, eso podría ser. ¿Cómo lo descubriste? No sé, es una idea. Pienso que ven nuestros pulsos eléctricos. Y el cristal lo cegó. Es un aislante eléctrico. ¿Le apostarías tu vida a esa teoría? Ya lo hice. Vamos. Rápido, ya. Por aquí, ya corren. Embajada de los Estados Unidos de América. ¿Y qué esperaban? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Síganme. ¿Qué? ¿Qué hacen?
¿Qué es lo que harás con eso? No sé. Me gusta. ¿Sabes usar esa cosa? Claro. Bueno, ya basta. ¿Por qué no salimos de aquí? ¿E ir a dónde? Arriba. ¡Espera, Sean! ¡No sabes qué hay arriba! Entonces, ¿qué es lo que propones? Necesitamos un mirador. Poder ver lo que sucede, qué dirección es la segura. ¿De verdad quieren que los maten? Skyler, hay que estar juntos. Vengan. Nat, yo... Vamos. Yo cuido la entrada. Budapest, 12:30, Amberes, 6:21. ¿Serán horas, Ben? Tal vez. Escuchen esto. Su bombardeo electromagnético nos dejó sin recursos. No hay misiles ni jets. No solo fue Moscú. La comunicación continuó 3 minutos. Nueva York, Londres, París, Tokio. Todos reportaron invasores invisibles, estrategia de ataque agresiva. Skyler tenía razón. Sí, ya no hay mundo. No el que recordamos. Ay, no es cierto. El equipo subterráneo sobrevivió al ataque inicial. Se salvó lo que se pudo, esperando contactar con Amberes y Budapest. No son horas. Son cifras de sobrevivientes. Hay un mensaje de acción de emergencia de nuestros aliados en Moscú. Frecuencia global HF4709. ¿Y el mensaje qué? Es todo. Oigan, vean esto. Esas cosas ven la corriente eléctrica, así que apáguenlo. Los focos no encienden. Espera. ¿Qué? ¿Qué dice? Basta, Sean, ya apágalo, ¿sí? Repite un mensaje. ¡Apágalo de una vez! ¿Cómo funciona? ¿Qué les pasa? Esas cosas lo verán, así que apáguenlo ya, Sean. Ok. Gracias. Tranquilas. Sean, busquemos ventanas. Ven. Ven aquí, mira. Reglas. Tener una meta. Ya venían con un plan.
Y el nuestro. Hay más sobrevivientes. Están por ahí, solo hay que buscarlos. ¿Quién es? Skyler. ¿Qué cree que hace? Vamos. Hay que detenerlo. ¿Qué? ¿Por qué? Él entiende algo de ruso. Puede traducirnos el mensaje. Pero cuídense. No tardaremos. No. ¡Sean! 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 No. Hay que advertirles. ¡Pero ya! ¡Skyler! ¡Skyler! ¡Vuelve aquí! Espérenme, creo que había algo. ¿Dónde está Skyler? Está muerto. ¡Qué horror! ¡Qué va! ¡Ya no resisto! ¡No resisto! ¡Sí lo harás! ¡No, ya sí no lo resisto! Harás. ¡Resiste! ¡Natalie, tarde o temprano vamos a morir! Ahí hay algo. Debe ser lo que vio Skyler. Es una persona. No es muy lejos. El sol está por salir, olvídalo. Llegaremos. Sean, ¿qué te sucede? Después de lo que le pasó a Skyler, eso nos podría pasar a nosotros. Escúchame, esa persona está sobreviviendo a mitad de todo esto. Sea quien sea, nos ayudará a entender este mensaje. Hay que ir. No me voy a rendir. Y si yo no me rindo, tampoco tú, amiga. ¿Qué estamos esperando? Casi llegamos, ¿no? Sí. ¡Se quieren morir, idiotas! ¡Vimos la luz! A la siguiente, toquen. ¿Tus padres están?
Lo lamento. Descuida. Soy fuerte. Es por aquí. Síganme. ¿Qué hay? ¿Lo trajiste? Ya, ya. ¡Ah, qué hermosura! Sergei. Ah, ya, 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 ya. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Voy a cerrar! ¡Entren! Bienvenidos. Pónganse cómodos. Son jóvenes. Y los jóvenes suelen tomar decisiones rápidas. Por eso no han muerto. No nos hemos presentado todavía. Yo soy Sean. Encendí la luz para atraer sobrevivientes. Primero la chica, ahora ustedes. Soy Vika. Él es DJ Lance Rock. ¿Quién es el señor? Él es Sergei. Creo que es un electricista o tal vez plomero. ¿Y qué es esto? Sergei la llama jaula de Faraday. Las barras de acero aíslan las corrientes eléctricas externas. La jaula funciona. ¿De verdad? ¿Esto los repele? No nos perciben estando aquí. Jaula para tiburones. Sergei cree que están hechos de energía de ondas. Realmente están hechos de onda de energía letal. Ya, es por eso que son invisibles. Convirtieron Moscú en un microondas. Quemaron toda la ciudad. Oigan, el mensaje. Vika, tienes que escuchar esto. Repite una transmisión, creo. Capitán Nikolai Ivanov, del K-152, NERPA. No puede ser. Es la Marina Rusa. Un submarino nuclear en el río Moskva. Se va mañana a las 6. Energía nuclear protegida. Una jaula de Faraday submarina. Brillante opción. ¿Nos pueden sacar de aquí, en serio? Debemos llegar a esa nave. Y hay más con sobrevivientes. Uno de Estados Unidos. Está en Nueva Escocia. También en el Canal de la Mancha hay un submarino inglés. Debemos salir de noche. Serían 5 o 6 horas. ¿Es suficiente? Dicen que están al norte del río. Está más profundo. ¿Creen que podamos cruzar? Sí. ¿Alguien me acompaña por provisiones? Sí, niña. No me digas niña. Claro. Ya. Hay que ir. Tranquila. Lo has hecho varias veces, ¿no? Sí. Cierra la jaula. Que esté bien cerrada.
¿Qué es esto? Es casero. Es un proyector de microondas. La energía viene de aquí y dispara increíbles microondas allá. ¿Dispara microondas? Un rayo concentrado y comprimido. Calculo que las densas microondas romperán su campo energético. ¿Y luego qué? ¡A romperles la cara! ¿Destruirlos? Destruirlos si es posible. Recuerden, son energías de ondas. Y si se conectan sus cargas, podríamos crear una reacción en cadena. ¿Serían varios a la vez? ¿Y funciona? Combatir fuego con fuego. Exacto. Tomen café. El primer cazador de alienígenas. El sujeto le canta a su gato. Sí, pero ¿qué gato? ¿Tú qué opinas? Dudo que el futuro de la humanidad esté en la ciencia rudimentaria. Oye, ¿y si funciona? ¿Y si explotamos con él? Sí, pero ¿y si funciona? ¿Dónde está? Vengan. Ya, vámonos. Vengan, detrás de nosotros. ¿Y esto qué es? ¿Qué está? ¡Vengan, vengan! ¡Pues ya! ¡Ahora!
a Rusia, infeliz. Gracias. Norteamericanos, invasores agresivos, pero redituables. ¿Qué lanza eso? Microondas. Como un arma aturdidora. ¿Qué es esto? Cuando generan el rayo, su energía disminuye. Su escudo invisible se debilita. Entonces atacamos. Sean, suéltalo, hay que irnos. Les arrancamos fragmentos, pero solo los herrimos. Sí, pero su armadura cede. Síganos. Lamento lo de Ann. ¿De dónde vienes? De Seattle. Oh, Nirvana. Sí. Pueden quedarse hasta que quieran. Los entrenaré. Gracias, pero... tenemos que irnos. ¿A dónde? Hay un submarino. En el río, se va en la mañana. Se unirá a otros. Uno de Estados Unidos. ¿Submarino? Sí. ¿Es en serio? ¿Y tu nombre, hijo? Sean. No vas a llegar, Sean. ¿Por qué no? ¿Llegamos hasta aquí? No. Llegaron hasta la plaza de la academia. Y nosotros aquí. Y llegaremos más lejos. Ok. Quieren llegar aquí. Uh-huh. Pero estas áreas aquí, aquí, aquí y aquí están invadidas. Es territorio enemigo, no hay paso. ¿Quieren rodear así? Tardarían 5 semanas. Si su suerte no se agota. Si se quedan aquí... se morirán un día. Este es nuestro hogar. Con un enemigo tan fuerte, atacamos e huimos, buscando debilidades. Regresamos aquí, pero sin retirarnos. Es cierto, sí. Caeremos mañana, pero hoy... caerá aunque sea un enemigo. Lamento no poder ayudarlos. Sé que no nos cree capaces, pero... tenemos que intentarlo. Este no es nuestro hogar. Sean lo dijo, hay que intentarlo. ¿Saben qué? Es cierto. No estaríamos aquí de no ser por ustedes. Pero ¿para qué salvar personas si no las llevan a casa de regreso? ¿Su misión es estar aquí para caer de un modo un poco diferente? Nuestra misión será llegar a ese submarino, reunirnos con los sobrevivientes que pueda haber y defendernos con fuerza. ¿Por qué no ir a esa nave y darle a tus hombres verdaderas armas? No se conformen con esto. Voy con ustedes. Son solo niños. ¡Hey! Hay que usar el metro. Es la mejor ruta. Gorbash, te quedarás a cargo.
Buen trabajo, Sean. Lo hizo Natalie. ¿Sí escucharon eso? Sasha. Atentos. ¿Estás seguro? ¡Al bote! El río fluye al norte. Nos llevará al submarino. ¡Vayan abajo! ¡Vayan abajo! Tranquila. Tranquila, no fue tu culpa. Nuestras mamás eran muy amigas. Él iba más avanzado. Lo obligaban a jugar conmigo. Creo que jamás lo superé. Decirle adiós a Ben. Okay. Entonces,
Creo que te veré luego. Sí. ¿Qué fue eso? Dame la mano. ¿Qué pasó? ¡Encallamos! No puede ser. Por eso están aquí. Les estorbamos. ¿Qué es lo que quieren? Somos ricos en minerales. Cobre, níquel, metales que conducen electricidad. Debe ser su alimento. ¡Ahí está! ¡El submarino! Llegaremos. Llegaremos. Está cerca. Dame la mano. Sube, hijo. Sube. Un americano. Hay alguien más allá. Se llama Natalie y debió nadar río arriba. Vi cuando el bote se volcó. No quiero perder la nave. Ya no podemos esperar. No voy a dejarla. Tenía órdenes de no partir sin sobrevivientes. Ya debemos partir. ¿Órdenes de quién? Del capitán Nikolai Ivanov. Hablaré con él. ¿Dónde está? Muerto. ¡Bengalas! Es ella. Es Natalie. Oigan, no les pido que ustedes vayan allá, ¿ok? Solo que atrasen su partida. Esta área está infestada. Lo lamento, pero tiene pocas probabilidades. Pero ella se sabe ocultar. Créame. Si vuelves allá, no llegarás. Ya él sabe a dónde llegará. Hemos perdido camaradas. Está con vida. Y ahora cada uno de nosotros cuenta. No hay que dejarla. Si fuera uno de los suyos, lo haría. Ok. Hey, hay que ir a hacer un mejor plan. ¡Ya casi está el arma! Otra arma de microondas nos ayudará. El hombre que la fabricó creía que podríamos freír su escudo invisible. Pero, para matarlos, el señor Sergei dijo que se necesita mucho más poder. Más baterías. Será un rayo más fuerte. Les darán 4 o 5 tiros. Hay que aislar las fuentes para que no hagan corto. Trae las mantas de plomo que están en el laboratorio. ¡Date prisa! Las armas de microondas anularán sus escudos. Y serán nuestros. Con las viejas balas rusas. Al llegar a donde estaban las bengalas, aquí, hay que encontrarla e irnos. A Sasha yo lo reemplazo. Boris y yo, Yuri y Sean, las microondas irán adelante.
Las bengalas estaban en esa dirección. No hay dónde cubrirse. ¡Natalie! ¡Natalie! ¡No funciona! ¡Vámonos! ¡Seis a punto! ¡Sepárense! En punto. Son demasiados. Las armas se agotan. Síganme. Es agua. Conectará su carga y creará una reacción en cadena. ¿Estás seguro? Esperen a que lleguen al agua para disparar el arma. ¡Cubran los flancos! Traeré a Natalie. ¡Prepárense para el combate! ¡Se detuvieron antes de llegar al agua! ¡Suerte, ahora puede! ¡No está funcionando! ¡Natalie! ¡Sean! ¡Autobús 19! ¡Cuidado! ¡Están cerca! ¡Espica! ¿Qué haces aquí? ¿De dónde salió? ¡Funciona! ¡Están sobre el agua! ¡Los podemos vencer! Claro que sí.
Gregory. Lo logramos, vámonos. Descansamos por ahora. Ya, vámonos. Rápido, rápido. Entren. ¿Seguros que no vienen? Oye, es un submarino nuclear. Hoy aprendimos a enfrentarlos. Ve y enséñale a todos lo que sabes. Este es el último día de exterminio y el primero de la guerra. ¿No lo quieres pensar? Ya no iré más lejos. Tengo a Moscú a mis espaldas. Sí, reemplacé lo que se dañó. Funcionará en el submarino. Natalie, estoy viva con otros sobrevivientes en la estación Penn. Ruego que puedas llegar a casa. Te quiere, mamá. Destruyeron una torre. He oído varias historias. Las tengo grabadas. Toronto, Lima, Perú, Berlín, Shanghái. Así es como inicia. We will rise against even though we don't know where we should begin. Even though we can't see around the bend. Oh, we know that we will rise again. Against Stephen.